Viernes de la semana 31 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús da varias enseñanzas sobre el uso adecuado de los bienes de este mundo. Las riquezas tienen cierta relación con Satanás. Estas fácilmente suscitan la codicia y la maldad. Jesús instruye a sus discípulos en cómo utilizar los bienes de forma que sirvan para la salvación y no se convierta en causa de condenación. En la parábola, el administrador aprovecha el tiempo que le queda para preparar su porvenir. El administrador, aunque injusto, ha mostrado habilidad y astucia. Evidentemente, Jesús no puede recomendarnos ser injustos, y menos aún con el dinero de los demás. Jesús nos anima a que pongamos en juego todos nuestros talentos, nuestros recursos, empezando por nuestra inteligencia y nuestro corazón, para que hagamos que los valores evangélicos del amor, la verdad, la honradez, la justicia, sea una realidad en nuestra sociedad, en los asuntos económicos y financieros. Los hombres usan todo su ingenio y su inteligencia para asegurar el mejor rendimiento. Jesús reprocha a sus discípulos el hecho de no tener el mismo ingenio ni la misma inteligencia para construir el reino de Dios. Se trata de asegurar el futuro. Nuestra vida y nuestras decisiones actuales comprometen mucho nuestro futuro eterno. Jesús nos anima a que pongamos en juego todos nuestros talentos, nuestros recursos, empezando por nuestra inteligencia y nuestro corazón, para que hagamos que los valores evangélicos del amor, la verdad, la honradez, la justicia triunfe. Se nos exhorta a que seamos atentos para nuestras cosas como ese gerente lo fue para las suyas. Hace unos días nos ponía Jesús el ejemplo del que hace presupuestos para la edificación de una casa o para la batalla que piensa librar contra el enemigo. Hoy nos amonesta con el ejemplo de este administrador para que sepamos dar importancia a lo que la tiene de veras y cuando nos toque dar cuenta de nuestra gestión al final de nuestra vida, ser ricos en lo que vale la pena. ¿Cuántos conflictos, tragedias humanas, heridas en las relaciones humanas se habrían evitado a lo largo de la historia de la humanidad de haber hecho caso a Jesús, de haber puesto a Dios, el amor, como a nuestro único Señor y nuestro Dios? ¿Somos astutos y sagaces para gestionar los asuntos del reino de Dios? ¿Somos igual de sabios y sagaces nosotros para las cosas del Espíritu? Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.